Lo primero y sin duda lo más importante, poner sobre la mesa las inquietudes, necesidades, fortalezas y más importante aún, los proyectos educativos que plantean un escenario distinto a lo cotidiano, según las necesidades del entorno y el plantel. Lo que pasa es que miramos las referencias en el rango de atención que tiene la alcaldía hacia las diferentes veredas. Más o menos es una distancia de 705 kilómetros cuadrados, más grande que cualquier municipio del suroeste. Entonces, 30 en uno es unir 30 centros educativos en uno, y cómo hacer la propuesta de trabajo, cómo hacer los comités, cómo unirlos en uno solo para poder educar, que es el fin más importante de nosotros, pero ante todo tener el ser humano primero. Esta experiencia significativa que hoy vamos a presentar es con el fin de innovar lo que venimos haciendo tradicionalmente en la escuela rural. Bajo la metodología de Escuela Nueva hemos tratado pues de que los estudiantes a través de herramientas tecnológicas tan simples como un celular o una tablet, un computador, transformen su diario escolar. Compartir las experiencias significativas y generar espacios formativos para los docentes permite fortalecer el conocimiento práctico y a su vez mayor inclusión y alternativas educativas visibles. Donde estamos mostrando que a pesar de las adversidades y de las condiciones territoriales, de las condiciones étnicas y de las diferentes dificultades que se nos pueden presentar para la prestación del servicio educativo, las instituciones educativas y desde la Secretaría de Educación y la Administración Municipal Urraeños Dejando Huella, venimos trabajando para fortalecer todo el proceso de educación rural. El municipio de Urrao tiene el elemento fundamental, que es el aspecto humano, no solamente la humanización, sino también la manera como acogen a todas aquellas personas que se acercan. Creemos que a partir de ahí podemos arrancar todos los procesos con el apoyo, lógicamente, de los profesionales de la Dirección Pedagógica, de la Secretaría de Educación Departamental, pero mucho más fortaleciendo la capacitación de los maestros y la manera como ellos puedan llegar a tantas comunidades de diversas formas, como lo es étnicamente las comunidades indígenas, las comunidades afro, e igualmente todas las que conforman este municipio. Las expectativas crecen. Las secretarías departamental y municipal quedan comprometidas para seguir apoyando el desarrollo de la educación con metodologías más flexibles, mayor capacitación y mayores aportes en infraestructura.